Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Habíamos hecho un problema en la última clase. Ahora vamos a hacer un último problema de este tipo y luego continuamos con el avance. Ya, entonces voy a compartir pantalla para mostrarles ese problema. Voy a ver si es este ya. Si no, probemos con este primero. Ya, entonces no es este. Dejo de compartir pantalla. A ver, veamos este. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, vamos leyendo este problema para poder resolver. Entonces, acá colocamos esto por aquí para que no nos estorbe. Y ya está. Dejo de compartir para eliminar ese recuadro naranja. Ya. Bien, entonces comenzamos. Dice, un sistema de refrigeración que usa refrigerante 12, o sea, freón 12, se ha proyectado para una capacidad de refrigeración de 25 toneladas. El ciclo es un ciclo estándar de compresión de vapor en el que la presión del evaporador es de 1,677 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado y la presión del condensador es 7,03 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Inciso A. Determinar el caudal en volumen de refrigerante medidos en metros cúbicos por minuto a la entrada del compresor. O sea, en otras palabras, está pidiendo el flujo volumétrico. El flujo volumétrico hay que calcularlo en metros cúbicos sobre minuto. Ese es el inciso A. El inciso B, calcular la potencia del compresor. Bueno, puede ser en kilovatios, en HP, pero en la Biblia calcula todo en HP, por lo tanto, lo vamos a calcular en HP, en horsepower. Y por último, grafique la transformación en un diagrama presión versus entalpía. Ya, entonces, vamos resolviendo. Saquen su tabla de refrigerante. Ya, como este es un ciclo de compresión de vapor, obviamente interviene un condensador, un compresor, un evaporador, un compresor, un condensador y una válvula. Son esas cuatro componentes. Entonces, yo acá lo dibujo, esos cuatro componentes. Ya, aquí está. Que tiene todo el sistema de refrigeración, ¿ya? Su evaporador, que eso es la parte donde está la parte de la nevera, el compresor que está atrás del freezer, está atrás, junto con el condensador que está más arriba, que es una parrilla, y luego entra un tubo capilar o una válvula. ¿Ya? Entonces podemos ir anotando, como dice en el problema, aquí está, dice aquí, se ocupa freón 12, una capacidad de refrigeración de 25 toneladas. Obviamente, eso es en el evaporador. Aquí le estamos entregando 25 toneladas de refrigeración a todos los alimentos, a la carne, al pollo, a las verduras que estamos colocando acá en este freezer o en este refrigerador. ¿Qué más dice? La presión del evaporador 1,67. Este es el evaporador, presión 1,67. ¿Qué más dice el problema? Dice, y la presión del condensador de 7,03. Entonces este es el condensador, la parrilla que está afuera trabaja la presión de 7,03. ¿Qué más dice? Bueno, ya pide las preguntas, ¿no?
Entonces ya está colocado acá. Podemos comenzar con el estado termodinámico 1. Aquí el evaporador trabaja isobáricamente. La presión en 1 es 1,67. O sea, esta línea trabaja isobáricamente. Además que trabaja isotérmicamente en el evaporador. Entonces la presión 1 es igual a la presión de 1,67, que viene a ser la presión 4. Entonces, y claro, aquí en 1 es vapor, saturado seco, calidad 1. Esa es una característica del evaporador, ¿no? Sale con calidad de 1. Entonces acá anotamos eso, ¿no? 1,67, calidad 1. Ahora, en el estado termodinámico 2, esta presión 2 es igual a la presión 3, porque este condensador trabaja también isobáricamente. Si la presión del condensador es 7,03, eso implica que la presión en 2 vale 7,03. Además, se sabe que el compresor trabaja isoentrópicamente, porque la transformación de 1 a 2 es proceso isoentrópico, es adiabático reversible. Entonces, aquí en 2 conocemos la presión, 7,03, y también la entropía. O sea, la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Entonces, está acá ya. Está el estado 2. Ahora, el estado 3, que está aquí, se conoce la presión, que vale 7,03, y además se conoce la calidad, porque el condensador, la función del condensador es convertir este vapor recalentado que está recibiendo en líquido saturado húmedo. Entonces acá en 3 la calidad es 0. Tenemos calidad 0 y la presión 3 que vale 7,03. Está completamente definido. Y aquí en 4 también se conoce todas las variables intensivas porque la presión en 4 es 1,67. Además, la entalpía 4 es igual a la entalpía 3. ¿Por qué? Porque el proceso es isoentálpico en la válvula. La entalpía 4 es igual a la entalpía 3. Entonces, con eso definimos nuestro estado termodinámico. Eso se muestra acá. Aquí está, ¿ves? En 3 es calidad 0. Esto es la salida del condensador. Y aquí esto es en la válvula. La salida de la válvula, la presión es 1,67. La entalpía 4 igual a la entalpía 3. Bien, saquen su tabla. Vamos completando información con tabla. Ubiquen 1,67. La calidad vale 1. Díctenme la temperatura de saturación. ¿Cuánto vale? Menos 17,8. No escucho nada, solamente se escucha un eco, digamos. Menos 17,8, ingeniero. Perfecto. Mira, acá le voy a mostrar la tabla. Yo acá tengo la tabla ya. Aquí está, no sé si se ve la tabla. Pero bueno, ya ustedes lo tienen, digamos, ¿no? Lo voy a mostrar. Ya, yo voy a anotar simplemente, para ganar tiempo al tiempo. ¿Cuánto es la temperatura? Menos 17,8. Ya, pero no están aproximando, ¿sí? El valor existe, ¿no? Sí, existe 1,677. Perfecto, entonces no hay ninguna aproximación. Esta viene a ser la temperatura. Ya, ahora díctenme cuánto vale la entalpía del vapor. Como la calidad es 1, la entalpía 1 es la entalpía del vapor. 42,92. Ya, un ratín. Y vamos a esto. Acomodar esto. Un poquito más grande ahí. A ver, iré anotando. ¿Cuánto me dijeron? 40 y... 42. ¿Coma? Coma 92. ¿90 y? 2. ¿8? ¿Está bien así? 42,98, ingeniero. ¿Está bien así, no, 92. Ah, no es 92,98. No, ingeniero. 42,92. Ya. A ver, ahora está bien. Sí, ingeniero. Ya. Bien, dígame la entropía del vapor, ¿qué es la entropía 1? ¿Cuánto sale? 0,16. 0,
16. 16. 88.8. 88.8, ya. ¿Cuánto vale el volumen específico del vapor? Cero coma. Siga. Cero coma uno. Ya, 0,1. 004. ¿Estará bien así? Sí, está bien. Perfecto. Bien, ya se ha completado entonces el estado termodinámico 1. Ya. Queda pendiente el 2, hacemos un bypass. Completamos el 3. Ya, vamos a completar el 3. O si no, como ya tenemos la entropía 1, a ver, dícteme aquí la entropía 1, vale, como es isoentrópico, de 1 a 2, es adiabático reversible, entonces esto vale 0,1688. Ya. Claro que este 2 se observa que es en la salida del compresor y por ley sale vapor recalentado. Entonces habrá que ir a la tabla de vapor recalentado de Freón para sacar la temperatura y la entalpía sería, ¿no? La entalpía. Entonces acá sacamos la entalpía. A ver, vayan buscando si hay en tabla. Vamos a aproximar, no vamos a estar interpolando. A ver, yo tengo aquí una tabla de vapor recalentado. Ya, ¿cuánto sale, jóvenes? No hay exacto, ingeniero. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si no hay exacto. Dejo de compartir pantalla. A ver acá, fijo el video. Está la presión, pero ahí está, no la tabla. A la misma entropía. Ahí está la tablita. ¿La ven la tabla, sí? La tabla de Freón 12. La presión es... ¿Cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión, jóvenes? 7, ¿no? 7,03. Ya, eso está acá, miren, aquí está, 7,03. Entonces nos va a servir. ¿Qué temperatura ahora? ¿O qué entropía era, no? ¿Cuánto era la entropía? Dígame. 0,16. Ya. Claro, hay 7,03, pero la más cercana, según ustedes, ¿cuánto es? 0,18. Esa es la más cercana. Está aquí. La más cercana es esta. ¿Ya? Legalmente, lo que tendríamos que hacer es extrapolar. Tendríamos que... Pues no vamos a estar extrapolando. Ya tendríamos que meter este dato, estos dos últimos valores y sacar un valor extremo. ¿Ya? Tendríamos que extrapolar. Pero bueno, para no estar extrapolando, aproximamos al que más se acerca. A 0,1845. Entonces, ya. Entonces voy a compartir pantalla. Estábamos por acá. Ya, estamos aproximando esto. Entonces, como es una aproximación, hay que indicar. Hay que indicar sí o sí. Ya, estamos aproximando a 0,18. Dígame más decimales, jóvenes. 45,2. 45,2. Ya, haciendo esa aproximación, ¿cuánto sale la temperatura 2? 65,5. Sí. Ya. ¿Cuánto vale la entalpía? 0,5, ingeniero. 65,5. Ya. ¿Cuánto vale la entalpía? 53,99. Ya, ojo. Acá estamos indicando que estamos aproximando.
Lo ideal sería extrapolar, ya, pero no vamos a estar extrapolando. Porque al final no va a variar en gran medida el resultado, o sea, no va a incidir mucho. No incide mucho, y además, por ejemplo, en la Biblia, en el Stoker, por ejemplo, no da la tabla de vapor recalentado. No da. Entonces, el Stoker lo que hace es aproximar esto con calidad de 1, digamos. ¿Ya? Pero bueno, hemos sacado de tabla de vapor recalentado y este es el valor más cercano. Lo ideal sería extrapolar. Bien, como es vapor recalentado, la calidad no existe. Ya está entonces completado el estado 2. Vamos completando el estado 3 y 4. En el estado 3, esta es la salida del condensador. La calidad vale 0. Entonces hay que entrar a tabla con esta presión de 0,3 y con calidad de 0. Y hay que sacar solamente las variables de líquido, ¿no? Dísteme cuánto vale la TS, cuánto vale el HL y el SL. ¿Por qué? Porque calidad 0. Ya, ¿cuánto vale la temperatura a la presión de 7 en la tabla de freón 12? 27,1. 27,1. Ya. ¿Cuánto vale la entalpía del líquido? 14,75. Ya. ¿Cuánto vale la entropía del líquido también? Que viene a ser la entropía 3, porque la calidad es 0. 0,05509. Ya está. A ver, los demás vayan comprobando, porque si está mal dictado esto, cualquier cosa no va a salir. Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, seguimos adelante. Ahora vamos completando el estado 4. Ya. Claro, el 4 viene a ser la salida de la válvula. Y sabemos que la válvula, como sistema termodinámico, viene a ser un sistema SAEF. Y claro, la característica fundamental de la válvula es que es un dispositivo isoentálpico o igual entalpía. Ya, entonces, es isoentálpico, la entalpía 3 igual a entalpía 4. Aprovechamos esas características de la válvula. Entonces ya está definido nuestro estado termodinámico. Tenemos entonces aquí la presión, que es 1,67, y tenemos la entalpía. Entonces hay que sacar de tabla. Aquí me olvidé colocar. Ya, hay que sacar la temperatura de la temperatura 3, que es igual a la TS. Ya, entonces, a ver, voy a hacer lo siguiente. Porque necesitamos la temperatura, sí o sí. Ya no hay problema, digamos, esto. Esto lo podemos alargar un poquito. No hay mucho drama. Que quede ese espacio, no hay problema. Pero aquí necesitamos colocar el valor de la temperatura. Bien, dísteme cuánto vale la temperatura 4. -17,8. Ya, a ver, un ratín. Voy a colocar acá esto. En el estado 4 es mezcla por ley. Entonces, aquí podemos decir que la T4 es igual a la TS. ¿Y esto cuánto vale, jóvenes? Dígame. -17,8 grados Celsius. Ya. Dígame ahora la entalpía del líquido. 4,73. Ya. Dígame la entalpía del vapor. 42,92. Ya. Entonces, ya tenemos la entalpía. Ya, esto lo voy a borrar porque esto no me sirve. Ya tengo todo. Esto lo borro.
Ya. Ahora, a ver, voy a tratar de hacer esto, a ver si puedo. Ah, se pudo. Ahora dígame la entropía. Esto igual lo voy a copiar aquí arriba. Pero en realidad primero hay que copiar este del líquido. Primero se copia del líquido y después el vapor. Ya, ¿cuánto vale la entropía del líquido, jóvenes? 0,019. Ya. 32. Bien. ¿Cuánto es la entropía del vapor? 0,16. 0,16. 88,8. Bien, jóvenes. Ahora, ¿están bien esos valores, jóvenes? Porque si están mal, no va a salir cualquier cosa. Entonces, yo necesito que ustedes lo verifiquen. Están bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, sigamos adelante. Ya, ya tenemos entonces todos los datos. Ya está completado. Completado está el estado 1. Tenemos todas las variables. Está completado el estado 2. Está completado el estado 3. Nos falta completar el 4. Tenemos la presión, la entalpía. Y saquemos la calidad, porque en la salida de la válvula es mezcla, por ley. Ya, utilicen la entalpía 4, cuya magnitud es 22.86. Utilicen este HL y este HB. Dícteme cuánto sale la calidad 4. Yo los espero. ¿Ustedes vieron? Sí, dígame. Sale 0,26. 0,26. 23,72. 72. Dígame. No sé si más decimales. Claro, lo que aparezca en la pantalla. 72. 34,88. Ya, a ver, preguntemos al curso. ¿Qué dice el resto? Confirmo, ingeniero. Eso sale. Perfecto. Ya. Bien, ya tenemos entonces la calidad. Ojo, esto es en la salida de la válvula. Es mezcla. Así mezcla, entra este evaporador, donde recibe el calor de los alimentos y se convierte en vapor saturado seco. Ya, entonces ahora. Entonces calculen ahora la entropía 4. ¿Cuánto sale la entropía 4? Aunque en este caso la entropía no nos va a servir, porque la gráfica pide presión versus entalpía. Pero de todas maneras, calculémoslo ahí. Aprovechemos que estamos acá. Y estamos en el baile. Bailemos. ¿Cuánto sale esa entropía 4? 0,058. Ya. 56,04,08,49. Pero, hombre. Usted tiene una jalapaca, digamos. A ver, ¿qué dicen los demás? No, no creo que aparezca. Sí, ingeniero. ¿Está bien? Sí, sí, salen todos esos dígitos. Perfecto, ya. Bien, pero parece que le han sacado. Bueno, no importa. Lo que aparezca en la pantalla, eso depende de la máquina. Bueno, si tiene una buena máquina, van a aparecer más decimales. Ya. Bien, entonces ya tenemos, ya está completado la información con tabla. Ahora sí, comenzamos ya a hacer los cálculos. La pregunta es esta, no la inciso A, dice, ¿no? Determinar el caudal, o sea, está pidiendo el caudal volumétrico. Pide en la entrada del compresor, aquí. En otras palabras, está pidiendo el flujo volumétrico en 1. En 1. Ya. Ese flujo volumétrico en 1 lo podemos calcular utilizando la definición de flujo másico. El flujo másico en 1 va a ser igual a caudal volumétrico en 1 sobre volumen específico 1. De ahí podemos despejar. Ahora, otra cosa. Hay que tomar en cuenta que el flujo másico 1 es igual al 2, es igual al 3, es igual al 4. Eso se llama ecuación de continuidad. En otras palabras, el flujo másico del evaporador es igual al del compresor, es igual al flujo másico del condensador, es igual al flujo másico de la válvula. Y a su vez, es igual al flujo másico 1. ¿Ya? Entonces, aplicamos la definición de caudal másico para responder la pregunta
del inciso A. Aquí está. Esta es la definición de flujo másico. Flujo másico. Caudal volumétrico sobre volumen específico. De aquí despejamos el caudal volumétrico. Este volumen específico que está dividiendo pasa a multiplicar. Ya está despejado. Ahora de aquí se conoce el volumen específico 1. Hemos sacado de tabla. ¿Dónde está? Aquí está, ¿ves? Es 0.004. ¿Qué nos falta? Nos falta el caudal másico en 1. Ya, entonces, pero ese caudal másico en 1, viendo acá la gráfica, va a ser el caudal másico del evaporador. Aquí en el evaporador hay bastante información, por ejemplo, hay este flujo calórico. Entonces, aprovechamos este flujo calórico para sacar el flujo másico. Aplicamos la primera ley para un SAEF. En este caso, analizamos el evaporador. Ya, entonces aquí, cálculo, por esto que le decía, ¿no? El cuestión de continuidad. Flujo másico 1 es igual al flujo másico del evaporador, es igual el compresor, el condensador y de la válvula. Ya. Analizamos el evaporador, es un sistema SAEF, SAEF, aquí el evaporador, o sea, este sistema de acá es un SAEF. Luego, decimos, ¿no? Flujo calórico del evaporador menos la potencia igual a un delta de H por unidad de tiempo más un delta D sub K por unidad de tiempo más un delta D sub P por unidad de tiempo. De aquí descartamos el trabajo, porque no hay trabajo en el evaporador, descartamos el cambio de energía cinética y potencial. Entonces solamente queda esto. Flujo calórico del evaporador es igual a un delta de H por unidad de tiempo. Y este delta de H por unidad de tiempo, como vimos en la clase anterior, es flujo másico del evaporador por el cambio de entalpía específica. ¿Ya? Entonces esto ahora es igual al flujo másico del evaporador por... En el evaporador, ¿qué sale? ¿Qué entalpía sale? Sale la entalpía 1 y ¿qué entra? Entra la entalpía 4. H1 menos H4. Eso se muestra ahí. Ya está. Entonces, de aquí hay que despejar el flujo másico del evaporador. Lo despejamos, ya está despejado ahí, ya está despejado. Y nada más, no queda más que reemplazar los valores. Este flujo másico del evaporador es igual a flujo másico 1, que nos va a servir para calcular el caudal volumétrico. Lo reemplazamos entonces. Este caudal volumétrico vale 25 toneladas de refrigeración. ¿Cuánto vale la entalpía 1? Dejo de compartir para que desaparezca ese cuadro. Alguien acaba de entrar. Ya, entonces la entalpía 1. ¿Dónde está mi entalpía 1? Aquí está. Este valor me va a servir. Lo coloco allá abajo. Ya, entonces, en vez de esto, ya. Ahora, la entalpía 4 también está acá arriba. 22.86. Aprovecho este valor. Y ahí lo reemplazo acá. Ahora sí, es kilocalorías sobre kilogramo. Se sabe que una tonelada de refrigeración es igual a 3.024 kilocalorías hora. Entonces, tonelada con tonelada se simplifica. Esto lo vamos a dejar en por minuto, ¿ya? Porque nos está pidiendo el caudal volumétrico por minuto. Entonces decimos, una hora tiene 60 minutos. Ahora, tonelada con tonelada se simplifica. Kilocal con kilocal se simplifica. Hora con hora también. Queda kilogramos sobre minuto. Entonces, saquen su calculator. Dígame cuántos kilogramos por minuto pasa por el evaporador. Ya, entonces aquí va a ser
kilogramos por minuto. Esto me puede servir. Entonces, esto es kilogramos por minuto. Bien, jóvenes. Los espero. Calculen cuánto sale este flujo másico. A mí me sale 62,811, ingeniero. ¿No tiene más decimales? 56,53. A ver, escuchemos a los demás. ¿Qué dice el resto del curso? Sí, está bien, ingeniero. Perfecto. Ya, entonces, esto nos va a servir. Recordemos que este flujo másico es igual al flujo másico 1. Entonces acá ya tenemos esto calculado, que nos va a permitir calcular el caudal. Este viene a ser el flujo másico 1. Ya tenemos entonces. Esto se reemplaza. Reemplazamos. Reemplazando este flujo másico. Flujo másico 1. Un ratito. Reemplazando flujo másico 1. En caudal volumétrico. Ya. Vamos a reemplazar ahí. Entonces, esta ecuación de caudal volumétrico 1 estaba allá arriba. Ya lo hemos definido. Aquí está. Simplemente hacemos un full reemplazo en esta ecuación. Ya. Ahí. ¿Cuánto vale el volumen específico 1? Que está aquí arriba. Eso vale, hemos sacado de tabla. Aquí está. 0,004. Por el flujo másico 1 nos salió, aquí está. Lo reemplazo. Ahora ustedes multipliquen kilo con kilo, o sea, kilogramo con kilogramo, se simplifica y queda como pide el problema, en metros cúbicos sobre minuto. Entonces, este caudal volumétrico en la entrada del compresor había sido... ¿Viste el valor, jóvenes? ¿6,30? Un momentito, lo voy a... que está con negrilla esto. ¿A qué santo, digamos, está con negrilla? Ya, 6,30, ¿qué más? 62. Siga. 81. 1,56. A ver, ¿qué dicen los demás? Sale ese dinero. Perfecto. Entonces, ya está, digamos, resuelto el inciso A. Esta viene a ser... Esto viene a ser entonces el inciso A. Ya está. Ahora vamos viendo el B. El B pide la potencia del compresor. Entonces vamos calculando. Se toma como sistema termodinámico el compresor. Y entonces aquí... cálculo de la potencia del compresor. El compresor, este compresor es un sistema abierto
de estado flujo estable, es un SAEF. Entonces, lo indicamos eso. Es un SAEF. Por lo tanto, aplicamos esta ecuación. La ecuación esta de la primera ley para un SAEF, que dice flujo calórico en el compresor menos la potencia del compresor igual a un cambio de entalpía por unidad de tiempo más un cambio de energía cinética por unidad de tiempo más un cambio de energía potencial por unidad de tiempo. Descartamos el calor porque la compresión es adiabática reversible. Descartamos el calor. Descartamos la energía cinética y potencial porque no hay velocidades, no hay altura. Entonces solamente queda en función de un cambio de entalpía por unidad de tiempo. Y este cambio de entalpía por unidad de tiempo es flujo másico por un delta de entalpía minúscula. Aquí está. Y ese delta de entalpía minúscula es entalpía de salida menos entrada. Vamos al gráfico. Del compresor sale el 2 y entra el 1. H2 menos H1. Y eso se indica acá. Aquí está. Salida menos entrada. Entonces, ¿qué queda? Solamente reemplazar la magnitud de estas variables y calcular la potencia en HP. Este flujo másico del compresor, ya lo habíamos determinado. Me voy arriba para copiarlo. Aquí está con sus 20.000 decimales. Lo copiamos y acá vendría a ser, entonces, aquí. Ese es el flujo másico. Ahora, la entalpía 2 está más arriba, eso. Vamos buscando la entalpía 2. ¿Dónde está la entalpía 2? Aquí está la entalpía 2. 53,99. Voy bajando. Y un copy paste. No entró ya, ¿no? Voy a tener que disminuir el tamaño para que pueda entrar en una sola fila esto. Lo pondremos en 12. Si no, no va a entrar. Ya, la entalpía 1. Aquí está. Aquí está la entalpía 1. 42,99. Y lo reemplazamos. Y aquí. Ups. Ya. Ya está. A ver las unidades. Esto era kilogramos sobre minuto, el flujo másico. Ya. La entalpía se mide en kilocalorías sobre kilogramo. Entonces, kilogramo con kilogramo se simplifica. Y me queda kilocalorías sobre minuto. Y luego lo convierto. Digo, una hora tiene 60 minutos. Chao los minutos. Me queda kilocalorías hora. Un kilovatio equivale a 860 kilocalorías hora. Chao las kilocalorías. Chao las horas. Y luego convertimos. Un HP es igual a 0,7457 kilovatios. Entonces, esto nos va a salir en kilovatios. Le voy a aumentar un poquito más el tamaño. Porque para que se vea en la grabación del Zoom. A ver, vamos a poner en 13. 14. Ah, entra en 14. Ya. A ver, entonces calculen y me dictan la potencia en horsepower. 65. Ya un ratito, voy a copiar. 0,5. 65. 0,05 42. Ya, suficiente porque este es un cálculo final. Ya no lo vamos a ocupar para otro cálculo. Horsepower. Listo, ya está resuelta. Así de fácil, digamos. Lo voy a guardar, por ahí se me borra. Y todo el trabajo se me va al tacho. Ya está guardado. Y esta respuesta la marcamos. Bien, nos falta solamente la gráfica. Y el problema pide, bueno, se puede graficar en un diagrama temperatura-entropía. Bueno, acá está pidiendo en un gráfico
Dice diagrama presión versus entalpía. Entonces, aquí tengo ya el formatito de gráfico pH. Este es el inciso C. Inciso C. La gráfica, presión versus entalpía. Ya. Vamos a tener que bajarlo porque no va a entrar ahí. Ni cantando va a entrar. Nicaragua, Jamaica. Ahora sí, aquí sí va a entrar. Ya. Bien, ese es el formato de gráfico presión versus entalpía. Hay que ubicar el estado 1. Ya, por si acaso, el estado 1 es la entrada al compresor. Y eso sería... Ahí te lo voy a ubicar un ratito. Esto lo voy a bajar un poquito. Ahora sí. Ya, el estado 1 se encuentra aquí. Este es el estado 1. Ya, es el estado 1. Esto está, mira, pongámosle como tiene que ser. Estado termodinámico 1. Ese es el 1. Ya, entonces esto lo muevo acá. Este es el estado 1. Lo que hay que hacer ahora es colocar su respectiva presión y su respectiva temperatura. Ya. Es el estado 1. Entonces, aquí ubicamos la presión. Ya. La presión, vámonos al gráfico. La presión 1 es igual a la presión 4. Así matamos a dos pájaros de un tiro. 1 igual a 4. Ya. Entonces aquí colocamos lo que acabamos de afirmar. La presión 4 es igual a la 1. 4. Esto es igual. A la presión 4. Y esto es igual. ¿Cuánto vale la presión, jóvenes? La presión baja 1,677. ¿Qué unidades? Vamos a anotar las unidades. Kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo copio esto. Tiene que estar con su respectiva unidad. Bien. Ya está. Ese es el valor de la presión. Ya está ubicado la presión 4, que es la presión 1. Bien, ahora el estado termodinámico 2. Está una presión más arriba, a la presión de 7. Esa presión de 7 lo ubicamos ahí. Esto, este contorno lo vamos a segmentar para que pasó la mecánica. A ver, entonces, control C. Vamos a colocar aquí el valor de las presiones.
Ya, nada más que esto va a ser la presión, se observa en el gráfico este de arriba, en este diagrama, bueno, en este esquema, que la presión 2 es igual a la presión 3. Trabaja isobáricamente el condensador. Entonces, repito, la 2 es igual a la 3. Aquí. La presión 2 es igual a la presión 3. Y eso vale 7,03. Ya. Bien, entonces esto lo voy a... Bien, ahora sí esto lo puedo mover justo donde corresponde. Ahí, ya está. Entonces el estado termodinámico 2 se encuentra donde se intersecta esta presión con la temperatura que hemos sacado de tabla. Sería acá el estado 2. Voy a entonces ubicar el punto 2. Sería aquí. Ese es el punto 2. ¿Ya? Entonces, anotamos. Este es el estado 2. El estado termodinámico 2. Ups. Ya. Esto lo pongo donde quiero colocarlo. Ahí. Es el estado termodinámico 2. Lo encerramos con un circuito color rojo para resaltar. Ya, vamos ubicando las entalpías. Entonces, en la entalpía 1, vayan fijándose para que me dicten, ya, para que yo no esté subiendo ya. A ver, aquí está la entalpía 1, hay que anotar ahí. Y acá está la entalpía 2. Este punto se lo proyecta en la abscisa. Y ahí, digamos, lo segmentamos. Ya. Entonces yo necesito que ustedes me dicten cuánto vale la entalpía 1. Ya. 42,92. Ya, espérenme un ratito. Acá lo voy a hacer esta pequeña. Este es entalpía. Ya. ¿Cuánto vale, me dijeron? ¿Cuánto? ¿Entalpía 1? 42,92. Ya. Luego, al ladito se encuentra la 42. Perdón, a 42. Ya. Acá está la entalpía 2. Dícteme la magnitud de la entalpía 2. 53,99. Ya. Entonces, hay que aclarar lo siguiente. Hay que colocar siempre las unidades de la entalpía. Entonces, esto yo voy a aprovechar para colocar aquí abajo. Esta entalpía se mide en kilocalorías sobre kilogramo. Ya. Ahí. Ya está, digamos, entonces, anotado en qué se mide
la entalpía, kilocalorías sobre kilogramo. Bueno, si quieren, pueden poner también aquí sus unidades, ¿no? Yo lo boto abajo para las dos. Nada más que esto me quedó corto, digamos, lo largo un poquito más, es el eje de la entalpía. Ya. Aquí hacemos lo propio, ¿no? Esta es la presión. Aunque ya le he puesto aquí las unidades, puedo poner solamente P para variar. Ya. Ya hemos ubicado el punto 1 y el punto 2. Y la compresión es, bueno, es adiabático reversible, entonces con trazo continuo. En realidad tiene una pequeña curva ya, pero nosotros lo vamos a hacer una recta nomás, indicando que va de 1 a 2. Ya, así de 1 a 2, con un trazo color rojo. Esa es la parte del compresor. Ahora, después del estado 2, se va al estado 3, es en el condensador. Aquí la calidad vale 0. Entonces, curva de calidad 0 sería aquí. Ubico este puntito, el estado 3, que sería ahí. Ya está ubicado el 3. A ver, entonces con esto voy a aprovechar para no estar haciendo con el otro. Esto va a ser el 3. Y lo voy a resaltar con su redondito rojo. Ya. Aquí la calidad es 0. Entonces, en el condensador se va desde el estado 2, que es vapor recalentado, que sale del compresor, se va hasta calidad de 0. Y lo voy a resaltar con rojo. Ya está. Entonces va de 2 a 3. Ahora, nos falta ubicar la entalpía 3. Hay que recordar que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Porque en la válvula es isoentálpico. Entonces este punto de acá. Lo voy a poner acá como isoentálpico. Ahí. Ah, perdón, esto es sin flecha, ¿no? Porque es sin flecha. Simplemente es para indicar que está yendo de... Ya, segmentado. Listo. Ahora, dísteme la entalpía. Esta es la entalpía 2, ¿no? Y ahora sí. Voy a aprovechar esto. Este calculito, este valorcito de acá. Para colocar aquí. Ya, dísteme cuánto vale la entalpía 3. 14,75. Ya, pero por si acaso, esta entalpía 3 a su vez es igual. Ups. Ya, a su vez es igual a la entalpía 4. La entalpía 3 igual a la entalpía 4. Y esta es su magnitud, ¿no ves? 14,75. Y estas son las otras entalpías, la 1 y la entalpía 2. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es ubicar el estado 4, es mezcla. Entonces, ubico el estado 4. Este va a ser el estado 4. Ya. Y luego lo uno. Pero antes de unirlo, le pongo aquí 4. Estado 4. Y lo resaltamos.
lo resaltamos que sea 4 esto. Ya. Listo. Y finalmente lo unimos. Lo unimos de 3 a 4. Esto por si acaso es en la válvula, ¿no? Ya, pero ojo, ojo, este, esto hay que unirlo con trazo segmentado, porque en la válvula el proceso es irreversible. O sea, es isoentálpico, pero es irreversible, con trazo segmentado. Esa es la forma de graficar, ¿ya? En la válvula, segmentado. Y finalmente, ya en el evaporador, entra esa mezcla, recibe calor de todos los alimentos y se convierte en calidad de uno. Entonces lo unimos con trazo continuo. Desde 4 al estado 1. Y ya está el ciclo de compresión de vapor. Graficado. Y si desean, le pueden poner el valor acá de las temperaturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué la temperatura, las dos temperaturas. A ver, pongámosle la temperatura. A ver, ¿cuánto es la temperatura? La temperatura baja del evaporador. Temperatura 1, que es igual a temperatura 4. Ya, aquí va, esto va a ser igual. Temperatura 4. Vayan buscando la magnitud y me dictan, ¿ya? Ya, entonces la temperatura. Temperatura 1 es igual a temperatura 4. Necesito la magnitud, jóvenes. Dícteme, lo tienen arriba. Menos 17,8. 17,8 grados Celsius. Ya. Listo, ya está entonces. Un ratito, esto lo voy a acomodar. Para colocarlo. Le doy un giro. Ya. Ahí está. Esa es la temperatura. La temperatura en 1 igual a 4. Bien. Acá también se puede poner, ¿cuánto es, por ejemplo, la temperatura a la TS? La TS a la presión de 7,03. Dígame, jóvenes. 27,1. Ya, esperemos un ratito. Voy a hacer lo siguiente. Con esto ya vamos a concluir. Esto era la temperatura 3, digamos. O la TS, la voy a poner al final, es lo mismo. TS. O temperatura 3. ¿Cuánto era, me dijeron? La TS a la presión de 3. A la presión de 7,03. Dígame, joven. 27,1 grados Celsius. Símbolo grados Celsius. Bien, ya está esto. Entonces lo... Y es igual, ¿no? Una pequeña rotación ahí. Y lo llevamos acá.
Y esta temperatura 2 también la habíamos sacado, ¿sí? A ver, esa más dice mejor, ¿ven? Para que esté completo el gráfico. La temperatura 2. Ya, ¿cuánto era, joven, la temperatura 2? Que hemos sacado de la tabla de vapor recalentado. Habíamos entrado con presión y con la entalpía. ¿Con qué habíamos entrado? Con la presión. ¿Y con qué más? A ver, vamos recordando. Con la entropía aproximada. Ah, perdón, con la entropía. Así es, con la entropía. Ya, ¿cuánto es la magnitud de la temperatura? 65,5. 65,5 grados Celsius. Ya está. Entonces ya está completado. Ya tenemos esta temperatura. Igual, acá le doy un giro. Está inestable mi internet. Y lo traslado allá. Listo. Ya está. El problema está concluido. Bien, ¿tiene alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Este problema es parecido al anterior, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Pero dígame. Es que yo estaba copiando el ejercicio de la anterior clase. ¿Ya? Y vi que usted puso que la temperatura 2 y la temperatura 3 eran la misma. Y aún había, y sin embargo habíamos sacado la temperatura 2 y la temperatura 3. ¿Ya? Y creo que hay un error en la gráfica del anterior problema. Eso es lo que pasa, que cuando tengo yo, por eso yo le digo, cuando yo tengo, cometo un error ahí, en, ya sea en el typeado, ya sea este, ustedes me tienen que hacer notar, digamos, ¿no? Este, para que yo pueda, por ejemplo, ahorita, a ver, voy a ver, de repente lo tengo acá ese gráfico que usted me dice, ¿ya? De todos modos, o sea, la temperatura 2 es 87,7 y la 3 es 60. Claro, lo que pasa es que, a ver, ahorita un ratito. Voy a, lo tengo acá, aquí mismo creo que está más abajo la gráfica que hice la última clase. A ver, voy a bajar, ¿listo? Voy a bajar. Mire, mire, ¿dónde puse? Aquí está el error, tiene muchísima razón. Pasa que esta es temperatura 3, ¿no? Es 60. Aquí está la T2. O sea, sí, la T2 es mayor. A ver, aquí lo corregimos una vez sobre la marcha. La T2 es 87,7. Perfecto, muy buena observación, Juan. Entonces, jóvenes, van a tener que corregir. Hay un error ahí. Lo voy a acomodar también en el Moodle para que quede bien, ¿ya? O sea, no puede quedar así esto. Entonces, por ejemplo, acá. Eso se observa pues en la gráfica, ¿no? Que la temperatura 2 está muy por encima de la temperatura 3. Ingeniero, yo en el práctico que enviamos ahora, ¿ya? Basándome en ese ejercicio, hice lo mismo. Puse temperatura 2 igual a temperatura 3 y 74,5 en lugar de poner la 2 que me salió 87. Perfecto, entonces le peló, digamos, igual que yo, digamos. Hay que... Ya, pero bueno, lo importante es que se den cuenta, digamos, ¿no? Que esta temperatura es otra, ¿no? No es, es diferente, ¿no? Es distinto. Ya, entonces a ver acá. Es la temperatura 2. ¿Me va a dictar, señorita, por favor, cuánto era la magnitud? 87,7. Ya, esta es la temperatura 2. 87,7 grados Celsius.
Ya, muy buena observación. Entonces yo aquí le estaba apelando, pero ahorita, gracias a su compañera, estamos rectificando. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Dígame, joven. Ahí en la temperatura está indicando que está en grados Kelvin, pero los datos que pusimos están en grados centígrados. Perfecto, ahorita lo acomodamos. No se me preocupe, ahorita vamos a ver. Claro, o sea, lo que pasa es que no vamos a transformar esto porque está todo en Celsius. Entonces aquí nomás en la gráfica, aquí, usted agarra y le pone esta unidad, digamos. Para que concuerde, pues, ¿no? Porque si no, hay que transformarlo a Kelvin. Hay que sumar, entonces, para no estar sumando, ahí. Ya está. ¿No? Está concuerda. Está en grado Celsius, esa columna, puro grado Celsius. Ya, entonces, hagan esa corrección en este gráfico del problema anterior, ¿ya? Ya, muy buena observación, señorita. Entonces, seguimos con el problema anterior. Bien, ¿alguna otra observación? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay pregunta? Ingeniero, tengo una duda sola. Dígame. Para estar seguro, ¿no? Las aproximaciones que hacemos siempre es al más cerca, ¿no? No importa si está por encima o por debajo. No importa si está por encima o por abajo. No importa. Al que más se acerca. Al que más se acerca. Y usted tiene que indicar, ¿no? Aproximando. Ah, tiene que indicar. Y claro, al que más se acerque, ¿ya? Ya sea por arriba o ya sea por abajo. Bien. ¿Otra pregunta? Ya. Entonces, le voy a dar un práctico. Para no estar mandando, aquí directamente le voy a dar. Llamo lista y le echamos, ¿ya? Mismo problema, mismo enunciado, pero con estos cambios. Ya. Que se mantenga las 25 toneladas. Voy a compartir pantalla, a ver, para que de una vez llame lista y le echamos. Ya, anoten, jóvenes. Yo acá nomás les indico, ¿ya? Entonces, en lugar, el problema es el mismo. Exactamente lo mismo. En vez que diga 1,67, la presión que sea, le tengo hasta la respuesta, ¿ya? Que sea 2.1. 2.1. Esta presión. En vez que sea 7,03 de presión, van a colocar 9,5. ¿Ya? 9,5. En vez de esto. Ups. A ver un ratito. Ya. 9,5. Después lo mismo. Todo lo mismo. Aquí podemos agregar, aparte de esta gráfica, que digamos es gráfica presión versus entalpía, un inciso D podemos aumentar. Ya no lo voy a fregar esto ya. Aquí no va. Hacen una gráfica, aumentan como inciso D. Como inciso D. La gráfica temperatura entropía. Ya. Ese sería entonces el práctico. Entonces eso ya, le estamos aumentando un inciso más, ¿no? Para que me lo grafiquen bien. Como le habíamos pelado en la gráfica y nadie me dijo hasta ahora, digamos, entonces, una gráfica la aumentamos, ¿ya? Temperatura entropía. Bien, llamo lista y nos vemos, jóvenes, ¿ya? Ah, la respuesta. A ver, anótense la respuesta, jóvenes. Ejercicio 3.3. La respuesta es la siguiente. El inciso A le va a salir, aquí voy a poner la respuesta, ¿ya? El inciso A les tiene que salir 3.9.
claro, en metros cúbicos sobre minuto, digamos, ¿ya? El inciso B le va a salir el inciso B le tiene que salir 28,7. Claro que HP, o lo colocamos, digamos, ¿no? HP, horsepower. Y este, obviamente, metros cúbicos sobre minuto le tiene que dar. Ya. Esos son entonces los cambios, ¿ya? Y las respuestas para este problema. Bien, llamo lista y nos vamos. ¿O hay alguna pregunta adicional ahorita, antes que llame lista? Porque yo llamo lista, ya pueden ustedes, pueden ir desconectándose del Zoom. ¿Alguna pregunta antes que llame lista? Ya. Entonces, llamo lista, entonces pueden ir saliendo del Zoom, ¿ya? No voy a avanzar más nada. Dejamos de grabar para que no entre.